Willy yo dice en Ganga acá en Bonda dice Tataita dice iraca. y acá nos funden qué le kuna manguaco y acá nos fulun bendí dime, aleco cara coca ya Wisa dice todo un fumbe que va a cuenta dice Ganga dice Ganga Cheche en Ganga turumana dice que va en saran malongo dice pauría dice los mundeles, dice pauría, dice los muana dice pauría, dice los guatoco. dice va con licencia va a todo un fumbe que cuenta en Ganga Dice que son Cheche macheche Dice que va, dicen Boa, dice con lo propio, dicen Lucancasi, pembe. Dice Carajo, dice que en Bonda, dicen carajo. Dice colurian, dicen Banza, dicen pembe. Dice, para que cuende, dicen Cheche, dicen lo en Sara En Sara Malongo. Muchos trabajos malongos que se realizan. El gangulero que sabe lo puede romper con ceniza de carbón. La ceniza es utilizada en la religión para muchas cosas, pero también la ceniza la podemos utilizar para limpiar nuestro encombo, nuestro cuerpo. Juntándolo en la mano y pasándolo por todo el cuerpo, limpiamos las malas acciones que han sido producidas por brujería, que han mandado otros tata, o yayi, o en guerra, o huanga que ha tenido esa persona. Los iniciados, los engueyos, se atan a la voluntad del tata, obedeciendo al enganga. Los tata, tienen que ser conocedor de las patipembas o signos que realizan, porque es de modo que los anguleros trabajamos. Por lo tanto, no puede haber ninguna evasiva en decir que al trabajar usted no puede trabajar, que no tiene necesidad de trabajar con patipemba o signos, porque es una pura mentira. Todos los tatas. Todas las YAI tienen que ser conocedor de las patipembas o signos que existen para poder hacer una labor, un trabajo dependiendo del trabajo que realiza. Hoy vamos a hacer una ensara malongo y vamos a echar miel de abeja, indian en en quincolo, en ese pomo. Ese pomo nos va a servir para una obra, la miel va a ser de un pegamento que va a servir a ese pomo que nos va a ser de una obra. Esa obra tiene que ser tapada porque todos los espíritus viven en la oscuridad. Por eso, muchas veces, en la noche, podemos cantar muchos más espíritus o muchas sombras o sentirlos más porque en la noche es que estos espíritus elaboran y trabajan por lo tanto realizamos un ensara malongo utilizando en cangre y masango hojas de maíz y esto va a ser el amarre el encangri masango que vamos a amarrar a la persona. Aquí podemos ver el pomo, cómo lo cubrimos con la tela negra. Y eso nos va a dar una idea de cómo podemos presentar una obra en lo malongo, en los trabajos que se hacen con Lucan Casi o Candian Pempe, o Cachanga, como se conoce, haciendo un muñeco brujo. También de hojas de maíz, donde lo vamos a cubrir después que terminemos con carbón. Y esto va a estar trabajando en base al trabajo que estamos realizando para ir paso por paso, fortaleciendo el trabajo, mencionando el nombre de la persona y con estos cinco en cangre y hojas de maíz haciendo un nudo, mencionando el nombre de la persona y de lo que nosotros queremos hacer. Estos muñecos son fundamentales, tienen que tener las pene, cuando usted lo hace. Ya hemos enseñado otras ocasiones cómo hacemos los muñecos brujos. Claro que no los hemos enseñado todo, porque hay mucho diferente que eso va a hacer eh, para nosotros, sobre todo a los ahijados de este munanzo. Coco. Pero hemos enseñado unos cuantos, cuando un espíritu que queremos que trabaje y hacemos un muñeco de sango. la jerarquía que puede tener, este está representando al propio a propio Lucancasi, a Pembe. o Cachanga, como es conocido muchas veces en la religión, o simplemente en doque. Se sabe... En Docking es un brujo malo, pero también en Docking le dicen al Dios de las malas artes. Claro que nosotros no recomendamos a nadie que realice buenas ni malas artes, simplemente dramatizamos escenas folclóricas para que las personas tengan una idea real y cierta de lo que es palo mayombe afrocubano. Nos podemos maravillar de la forma primitiva que trabaja un gangulero, cuando este gangulero sabe lo que está haciendo y puede explicar en base a lo que está haciendo, y esto nos va a dar esa oportunidad de poder captar y aprender más en base a lo que estamos realizando. Nos adentramos mucho más en lo profundo de estos signos. Mientras va avanzando más en la religión, más complicado se pone para todos los que procesan esta religión en base a los tratados o convenios o signos o patipemba que nosotros realizamos. En definitivas cuentas, no podemos ir a buscar un muñeco a la botánica donde venden artículos religiosos. Porque eso no va a tener la esencia fundamental de las acciones que necesitamos para realizar un trabajo. Todo aquel gangulero que haga eso simplemente no está sabiendo lo que está haciendo. Los verdaderos ganguleros son artesanos y por lo tanto ellos realizan y hacen sus propios muñecos. Si son de tela, con, con una ropa sudada de la persona, y esto se hacen de tela también, o si no se viste, el muñeco de cangrima mazango de hoja de maíz con la tela sudada de la persona que vamos a hacer el trabajo utilizando esas acciones que necesitamos para realizar un ensara malongo. O muchas veces necesitamos pelo de la persona o las uñas o otros anguleros piden hasta la escupida, cuando escupe la persona, estar chequeándolo para recoger esa escupía y hacer un ensara mal hongo. Volvemos a repetir que no aconsejamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes. Simplemente enseñamos formas primitivas que están en el libreto de nosotros, que están en las leyes de nosotros y por lo tanto. Aquel religioso que se dedica a hacerles bien, ese le va a ir mucho mejor que aquel que se dedica a hacerles mal. Para realizar un trabajo malongo de esta índole, tenemos que conocer más a fondo lo que es la religión para nosotros no recoger el arrastre de las acciones o esa puerta que abrimos a los malos espíritus, a los inquisimalongos o a los cancasi, como muchos lo conocen, o Candián Pempe, que es el dios de las malas artes. Utilizamos esta obra y podemos también echarla adentro de ella: pimienta de Guinea, 21 pimienta de Guinea, masticada y escupida por entata adentro de ese pomo. De esa obra que estamos presentando. Antiguamente, los ganguleros de Tambatilanga hacían estas obras en un luteti o una huida. Pero hoy en día, a través de cientos de años para acá, el gangulero criollo cubano, nacido de los africanos, modificó ciertos trabajos. Que hoy en día se pueden hacer en pomo o botellas, y esto ha mantenido el curso de esta religión por tantos años. Si miramos más a fondo lo que es un ensara malongo, nos damos cuenta el peligro que puede tener en base a nosotros mismos y a la familia que vive con nosotros. Por eso que cuando hacemos un ensara malongo, nos pintamos el rostro, tenemos que usar un pañuelo en la cabeza, en la frente y utilizar el collar de bandera y si es posible estar solo en la casa en el monanzo para realizar ese tipo de obra. Las obras, como sabemos, son buenas porque mientras que está la obra existente el trabajo está vivo. Y eso es importante porque cuando se realiza simplemente un trabajo, al terminar el trabajo, ya esas acciones van a ir caminando al lugar donde fueron enviadas, pero no va a tener la constancia de una obra de prender una empemba, una vela y pedir en contra de ese enemigo, de esa persona al cual hacemos el trabajo. Es importante saber que la mente de los anguleros juega un papel importante en los trabajos que se realizan malongo. No podemos realizar un trabajo malongo, malo y después arrepentirnos. Eso no puede suceder. Muchas personas vienen a buscar un ensara malongo y el gangulero es un intermediario entre esa persona que viene a buscar el trabajo y la enganga. Y entonces, cuando es un gangulero que conoce lo que es la religión, simplemente le dice a la persona: Mire, venga mañana o venga de aquí a dos o tres días. Y si usted sigue eh, con esos deseos de hacerle el trabajo a la persona, usted venga y lo vamos a hacer. Pero muchas veces las personas se enfuscan se ponen bravas y quieren hacer trabajo que después tienen sus resultados. Muchas veces cuando un, usted le hace un trabajo malón a una persona, tiene que pedir un gallo, tiene que pedir una paloma y hay que limpiarse al terminar el trabajo para no recoger las malas acciones que usted está haciendo. Usted no puede hacer un trabajo y ya terminó, vete y dale cada uno para su casa. No es así. Hay que tener hierbas para limpiarse. Hay que tener muchas veces un insuso, un gallo, hay que tener una paloma y limpiarle el encombo de la persona para soltar las malas acciones porque usted está trabajando con el dios de las malas artes, con Lucan Casi, candian Pembe, como es conocido en Doque. Siempre en estos programas tratamos de dar a conocer siempre un paso más de entendimiento de lo que es esta religión. ¿Por qué tratamos de dar un paso más? Es para que las personas puedan entender y no se metan en problemas. Porque muchas personas que se rayan simplemente lo hacen para protegerse, para protegerse por protección. Otras personas lo hacen para trabajar, laborar eh, la religión a otras personas. Otras personas... Lo hacen con el interés de meter temor y miedo a otras personas, y otros están explotando la religión como se ve hoy en día. Pero los verdaderos religiosos que mantienen las leyes de esta, de esta cultura siempre se limitan en tratar de no cometer errores haciendo mal a las personas. Siempre debemos hacerles bien, porque eso es lo que nos va a traer. Eh, más fuerza nos va a traer más eh, desenvolvimiento porque cuando no sabemos hacer malas artes estamos recogiendo las malas acciones ustedes lo pueden ver aquí este muñeco que está representando al enemigo tiene cuatro alfileres clavados en la cabeza y muchos ganguleros trabajan con alfileres porque están en la red, las reglas congas de nosotros trabajar con alfileres o trabajar con puñales o trabajar con espinas de salsa y todo eso lo utilizamos muchas veces haciendo espinas de los mismos palos que nos son indicados para atravesar al enemigo por todo su cuerpo. Uri yo dicen ganga, dicen marrayo, panta de lo yo. Dice tu día, dice cariado, a los mundeles, que son burucutela, dice que son cosas malas, dicen dice, 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 carajo. Dice yo, voy a dar lo de lo yo, dicen carajo, Porque yo son cheche bachichi. Dicen carajo, dice yo, quiero ver, dice yo, va a dar uno un susu. Yo va a dar, dice un pemba, dice yo, va a dar, dice un zunga. Dice para que uri, dice los mundeles, dicen carajo, porque yo manda. El énfasis que usted dedique al trabajo que usted hace va a ser importante porque va a existir esa corriente que necesita el trabajo y esa fuerza mental para poder que el trabajo surte efecto. Usted no puede hacer un trabajo y hacerla ahí, amarrarla en la hoja de maíz, hey, yo lo amarro, yo lo meto ahí, cómetelo ahora, nada de eso. El énfasis que usted haga al trabajo que usted invoque a los espíritus malongos, a los espíritus malos, va a ser una parte importante cuando usted desenvuelve una ensara. Siempre he tratado de que las personas conozcan. No queremos que nadie se dedique a hacer daño porque eso no es correcto. Sí, existen eh, datas que son judíos o que trabajan en ganga judía, pero los verdaderos ganguleros que trabajan en gangas judía, estos no tienen ni familia. Estos viven solos, como emitaños, porque casi no quiera nadie alrededor de esa persona. No puede tener ni mujer, no puede tener ni hijo, porque Lucan casi se lo uria. Y los verdaderos anguleros que conocen sobre esta cultura siempre tratan de hacerle bien. Porque el que bien hace, bien termina. El que mal hace, mal termina. Y esto es parte importante. Claro, que los conocedores de esta religión que saben muy bien lo que es esta cultura y pueden realizar trabajos de malas artes y a esto no le puede suceder nada porque ellos conocen lo místico con que se trabaja y esto es importante las obras son presentadas de diferentes formas la podemos pintar los trazos en papel de traza porque estos Papel de traza, después van a ser quemados y van a echar la ceniza dentro de esa obra que hemos hecho. Trabajamos con Guatariamba, la justicia, porque es el cazador que nunca, que, que siempre no falla, siempre da en el blanco. Y por lo tanto, cuando trabajamos con la justicia, levantamos diferentes letras al enemigo y, sobre todo, letras en fuiri o letras de justicia. Y esto le va a ir perjudicando a la persona. En modo de trabajar alante de una enganga, representando las patipembas de siete rayos, porque es el dueño de los rayos, es el dueño de la guerra, y es por eso que pintamos flechas para que esta persona sea atravesada por ella caemos siempre en que esta religión muchas personas están dentro de ella pero no la conocen cuando usted lo raya o lo fragaya, o lo consagra como se dice usted está jurando las dos fuerzas la fuerza del bien y la fuerza del mal todos son así no hay de que usted está jurando solo en san Dios. No es cierto. Usted jura las dos fuerzas para cuando usted tenga que defenderse, usted va a utilizar la fuerza del mal para realizar malos trabajos. Existen muchos anguleros que simplemente le hacen las cosas y no hace nada, simplemente se limpia, se quita lo que le mandaron y no son capaces de virar un mal trabajo. Pero esos son contados a lo mejor con los dedos, porque siempre que le hacen un mal, siempre quiere devolverle ese mal con otro mal, más el mal que le está haciendo a la persona. Y esto lo vemos desde un punto de vista real y legítimo en lo que es la defensa de un gangulero, cómo el gangulero se defiende cuando realiza o le hacen un trabajo de malas artes en su contra. Cuando nosotros presentamos esta obra, que también rayamos palo, podemos rayar palo malambo, podemos rayar eh, palo vencedor, jiquí, quiebra hacha, roble, palo fuerte, palo batalla, y esto va a fortificar la obra, trayendo también del cementerio de siete tumbas, siete nombres diferentes. De muertos hombres. Donde vamos a meter. Ese entoto. Esa tierra. También dentro de esa obra. Y vamos a quemar los nombres. De esos espíritus. Mencionando. A la persona. A la que le estamos haciendo el trabajo. También utilizamos mercurio. Y otros anguleros. Del Tamba Tilanga. Usan precipitado. Precipitado negro. Precipitado rojo. Y esto. Va Adelantar, apurar el trabajo que se hace. También podemos rayar tarro de venado y esto va a dar más rapidez al trabajo o la obra. Pero las obras son importantes porque es un término que ella está trabajando durante tres meses, cuatro meses, cinco meses, un año trabajando, pero al final la persona va a estar viendo. Siempre que la atienda va, va a ver lo que está pidiendo. Y por eso también, al realizar un trabajo, no solo hacemos patipemba, sino también hacemos una obra. Y la obra, como es natural, tiene sus problemas, tiene sus percances, cuando usted está jalando acciones de malos espíritus, que muchas veces. Quitamos el crucifijo del enganga o del candango o otras veces otros anguleros que son más precavidos solamente tapan el crucifijo del en enganga y no lo quitan, solamente lo tapan para poder llamar las malas acciones, para poder llamar los inquisis malongo, los inquisis de lucancase y de Candiampempe en el mundo garire Y esto nos va a dar... Ese poder que nosotros estamos invocando, pero algunos religiosos simplemente quitan el crucifijo, tapan la enganga, cuando, ta cuando, cuando guardan el crucifijo, destapan la enganga y ya la enganga puede hacer o realizar trabajo de malas artes. Al poner el crucifijo hacemos lo mismo, ponemos el crucifijo, tapamos la enganga y después la destapamos. Para que esté entonces en Zambi, o que esté directamente los inquisitos en Zambi, espíritu que, se, que los utilizamos para realizar buenas artes. Los pedazos de papel de traza que tienen signo son después quemados, como dijimos anteriormente, y echados en la obra. También echamos mercurio a Zoe. Para agilizar el trabajo, echamos precipitados, traemos palos, echamos tierra de siete tumbas, con siete nombres de, nombre, de hombres que han dado su caída, y esto lo vamos a invocar y lo vamos a mandar directamente a la persona que representa este muñeco al cual nosotros estamos haciendo el trabajo. Abril, los caminos es otra cosa. Cuando nosotros abrimos nuestros caminos o abrimos los caminos de una persona, nosotros nos desenvolvemos diferente. Para abrir los caminos de una persona, el data que lo hace o la Yayi, primero tiene que limpiar su encombo delante del enganga. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un trabajo para el desenvolvimiento de la persona, si nosotros tenemos arrastre, esto nos va a producir poder transmitir ese arrastre que tenemos nosotros por malas acciones que hemos trabajado a través del año y las, tra las transmitimos a la persona. Y muchas veces dice el canculero: Coño, ¿cómo es posible que yo le hice este trabajo a esta persona para el desenvolvimiento? La persona viene diciendo que está más atrasada. La cuestión que sucede en muchos casos es que usted tiene que limpiar su encombo, limpiar su cuerpo para realizar un trabajo. Es igual que usted haga un trabajo cuando usted está enfermo. Cuando uno está enfermo, uno no trabaja con la enganga. A menos que te quieran que te estén matando. Y si te están matando, tú tienes que ir arrastrándote a la enganga a trabajar porque te están matando. Pero cuando usted va a hacer un trabajo, la persona no puede estar enferma, tiene que estar fuerte que el trabajo realiza, se realiza con fortaleza y transmite el Tata a los espíritus, el poder del ser vivo, y si el vivo no está en condiciones, pues va a transmitir eh, malas corrientes, eh, fuerzas indebidas. Por lo tanto, limpiar nuestro encombo antes de realizar un trabajo, eso es parte fundamental. Uno, uno siempre está explicando formas primitivas para que no existan entendimientos erróneos que le puede traer a usted mismo cuando está haciendo un trabajo a una persona ese arrastre. Porque usted simplemente usted trabaja en enganga y nunca se limpia en ella. O simplemente terminó de trabajar, apagó la vela, recogió las cosas y el otro se fue y usted se fue y todo se quedó así. Porque usted a lo mejor lo está esperando los amigos de ustedes que usted quiere ir a tomarse un par de cerveza. Y cuando uno es tata, cuando uno es padrino, tiene que ser responsable de lo que es. Porque si usted no es responsable en hacer un trabajo, en hacer un macuto, un resguardo, entonces usted simplemente va a transmitir malas acciones a los trabajos que usted hace. Y en vez de haber prosperidad en la persona, siempre va a haber problemas. Limpiar su encombo, su cuerpo, antes de realizar un trabajo, es lo que te hace que el trabajo esté con buenas acciones y pueda la persona recibir esas buenas acciones, porque usted también tiene que quitar lo malo que tiene esa persona, quitar los escollos, las malas corrientes o Espíritu que ha tenido esta persona, porque muchas personas vienen y tienen guerra. O la ha echado el, el tío, le ha echado brujería porque es brujero, o la sobrina le está echando brujería, o el hermano le está echando brujería porque todo esto sucede. No se crean que la misma familia te puede echarle estando brujería, te puede estar echando bilongo, como dicen eh, una mayumba, y, y, y es tu familia. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es posible esto? Por eso se dice que arriba en ganga no hay sentimiento que el angulero nunca tese o tese. Angulero nunca se echa para atrás de lo que hace. Existen muchos casos que familiares de uno le están haciendo brujería a uno. No es mi caso, no tengo ese caso. Pero sí conozco muchas personas. Una vez yo atendí a un señor que el hermano era santero y el hermano le estaba echando brujería. Es increíble. Él no quería echarle brujería, él quería fajarse con él. Yo le dije que no, que no hiciera eso. Pero él lo que quería era, como dicen, como dicen en Cuba, romperle la cabeza al hermano porque. Bueno, tanto dio que hasta que el hermano se tuvo que ir de la casa porque ellos vivían en casa de los padres. Y cuando los padres murieron, entonces él le dijo que tenía que irse de ahí. Y entonces ese hermano se fue, pero ese hermano le hacía brujería al propio hermano. Bueno, no, no ha existido que han matado, un hermano ha matado a otro hermano. Pues esto sigue, esto no ha parado. Cuando nosotros hacemos obra, para el desenvolvimiento de la persona es muchas veces trabajos que tienen que estar en una tranquilidad material y espiritual en paz. No puede haber el otro hablando, aquel hablando, el otro hablando y metido ahí en el trabajo porque rompe las acciones. Por eso, cuando los anguleros están trabajando, sobre todo los tatas, o las YAI, no dejan, si hay alguien que está viendo el trabajo como se hace, no dejan que exista comentario ni que la persona hable, porque al hablar rompe las acciones del trabajo que usted está realizando, el trabajo que usted está haciendo. Yo creo que, que este video va a ayudar mucho a los que son religiosos. Los religiosos tienen que tener una visión, como dice, una visión larga de lo que se está haciendo. Cuando usted realiza un trabajo de mala artes, usted está trabajando malas artes. Aquí estamos haciendo un trabajo de buena artes y estamos trabajando con la cruda en estamos trabajando con tuna, estamos trabajando con pluma del oro. Estamos trabajando con 5LL y esto va a proporcionar a la persona que tenga mejores caminos, que tenga mejores acciones y tenga más oportunidad de convivir y de prosperar en su vida cotidiana. Muchas veces, al expresar todo esto, Algunas personas no quieren entender. Algunas personas quieren seguir en lo mismo. Es como cuando dicen ahora, ahora hay, un, hay hay unas nuevas cosas que dicen que estas personas van a Cuba y que lo hacen evacuar, que es llamado eh, evacuar en lo común, pero son obonequi. Esos son plantes que son diferentes a esta religión, a pesar de que el Nazacó del plante, de Ñáñigo o de ono, o Onecue, tiene que ser palero. Pero eso no quita una cosa con la otra. Esa religión no tiene nada que ver con, con esta. Sí, están diciendo que están presentando a la gente de Abacuá. Esto, es un, esto se ha convertido en un descaro. Es una cosa increíble. Las personas no tienen cara. Eh, cuando ellos van a Cuba, en Cuba no te enseñan nada. Cuba te enseña dos o tres cositas para que tú vayas tirando. Pero en Cuba no te enseñan nada. ¿Tú te crees que tú vas a Cuba y te lo van a decir todo porque tú te rayaste allí? has equivocado? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Se rayan allí y después vienen con el cuento a su país, a inventar. Y cualquier cosa que ellos hacen, se lo enseñaron en Cuba. No, están haciendo, dice, hasta son, son unos, son, 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 no tienen cara, chicos. Y engañan a la gente. Están engañando constantemente a las personas. ¿A qué? Para robarle. Pues si tú vas a trabajar la religión, tú vas a cobrar. Ya sabemos que tienes que cobrar. Eso no lo podemos quitar nadie. Nadie puede quitar que esto lo cobre. Pero hágalo bien. Enséñelo bien. Entre algo correcto. Ya que la persona se sienta bien porque lo pagó, pero le está beneficiando. No le des cuento, no le hagas cuento. Yo conozco muchos religiosos que trabajan. Y vienen la gente a verlo. Y yo le digo, ven acá y tú no le vas a hacer ningún trabajo. No, nada. Yo le doy un poco de tierra ahí y ya. Y le cobro 300, 400. Y no te han hecho ningún trabajo. Le dan un poco de tierra. Que te la cuelan en un colador. Y tú te crees que es un popo, pero nada. El tipo no hizo nada. El tipo ni movió, ni movió una, la ganga para pa hacerte a ti el trabajo. Y te dijo que viniera a buscarlo después. Y así te roban. Y así te engañan. Y eso está pasando. Y seguirá pasando. A pesar de que yo no puedo parar todas las cosas malas que están haciendo. Yo puedo dar eh, una idea y aclarar puntos religiosos. Pero yo no soy nadie para pa poder eh, decir esto no sirve y fuera. Porque las personas lo van a seguir haciendo de un modo o de otro. Yo lo estoy enseñando para que las personas lo aprendan. Y cuando lo vayan a hacer, que lo cobren, pero que lo vean como es. Utilizamos aquí también plantillas de los pies. Ya hemos enseñado este trabajo, en, en, no completamente, pero sí ahora estamos enseñando lo más completo. Y ponemos las tunas de maíz, Le eh, ponemos las la tunas en las plantillas de los pies uno en cada como si fuera un sándwich. Y así abrimos los caminos de la persona y refrescamos los caminos de esa persona. Crear entendimiento de esta religión es muy difícil, porque cada cual la interpreta a su manera y a su forma. No existen por ahí munanzos que son más buenos que los munanzos que, que, que aparecieron por primera vez. Y ellos se creen superiores a otros munanzos congo. Pero a la hora de hacer un trabajo no saben hacer nada. Todo es un cuento. Y entonces tú entras a la página y te critican. Pero cuando tú entras a la página lo que tienen dos o tres mujeres desnudas ahí, en bikini, y eso es lo que se dedican ellos. Tú sabes, a meterse con la gente. Y así hay un montón de individuos que están en la religión. Oye, tú estás en la religión, pon tu página religiosa, chico. No vengas a poner mujer en bikini o la otra haciendo esto lo otro, porque eso no páginas compa ahí. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Esto se convierte en una, en una cosa falsa una religión de tanto prestigio por tantos cientos de años en Cuba, han venido aquí a acabar con ella. El sacrificio mío es para dejar un legado a los religiosos, a los religiosos de antes y los de ahora, porque siempre se aprende una cosa más. Y si aprendemos una cosa más, al cabo de los años, esto nos va a servir en la vida. De religioso de nosotros. Por eso, cuando hay una persona que sabe, todo el mundo presta gran interés y atención a lo que está hablando ese angulero. Porque posiblemente usted no escuche más eso en toda su vida como religioso. Pero, cuando usted esté hablando, usted puede hablar. Y decir, no, esto yo se lo escuché al Tataíta Iraca, Duana Panguila, o Guardo Sesti, Que ese tipo, cuando trabajaba, ese hombre o ese Tata, Tataíta o lo que quiera decir, lo hacía correctamente y daba una explicación correcta para todos los religiosos, para engrandecer la religión y a los religiosos. Yo he llevado esta religión a otra escala, mayor que otras personas. Porque yo he enseñado la belleza folclórica que existe en todos estos trabajos. Y he podido, de un modo o de otro, poder ayudar a aquellos que quieren aprender. Porque aquellos que critican siempre van a estar los criticones, los embeteros, los cabezaduras, los porfiados, los todo Eso siempre van a estar en la religión. Eso no se van a ir. Eso van a robar, van a escuchar. Y después, en vez de poner un clic de que le gustó, ponen uno que no le gustó. Y esto lo vamos a encontrar en todas estas cosas. El envidioso religioso. Anguleros verdaderos admiran a los religiosos que transmiten enseñanza, porque eso le va a servir a él. Y usted tiene más valor cuando usted dice que lo aprendió de, taf, de fulano, de ciclano, que si dice que lo aprendió de sus muertos, porque es mentira. No, porque esto me lo dijo mi muerto, eso te lo dijo mentira. Eso es mentira tuya. Eso no te, tu muerto no te ha dicho nada. Y con eso matan a los, a, los, a los ahijados. No, esto me lo dijo a mí mi muerto. Muerto no te ha dicho nada. Si tú a lo mejor ni pasas espíritu ni nada, ni escuchas nada ni nada, qué cuento es el tuyo. Entonces vemos al final la presentación de esta obra, que es para el desenvolvimiento de la persona. La belleza. que tienen todos estos trabajos, que datan de cientos de años, es el baluarte de una cultura que lleva 500 años en Cuba. Que esta religión es sumamente joven fuera de Cuba, que tiene alrededor de unos 50 y pico, no llega ni a 60 años, que esta religión está fuera de Cuba y la han hecho ceniza. Porque han hecho tantas cosas malas en ella. Muchos hasta se ellos mismos se ponen nombres. No, ¿cómo tú te llamas? No, yo soy Inquisimalongo Longo. ¿Qué es eso? Eso no es ningún nombre. Ni que yo soy Tata Siete Rayo ni que soy Tata Zarabanda, ni que soy Yay Mamachola. ¿Qué es eso? ¿Qué cuento es ese? Por eso sabemos la mentira. Porque todo esto está escrito. Usted aprende lo que está escrito. Usted no tiene que irse más para allá ni más para acá. Escuche a las personas que saben, a los tatas que saben, a los tataitas que saben. Que son pocos los que enseñan. Pero usted puede tener una noción de lo que es la religión. Usted, pensando que usted es el. <coughs> El tata mayor ni nada de eso ahora todo el mundo está Tataíta. ahora esto es nuevo después que yo dije que yo soy Tataíta, todo el mundo está Tataíta. y así te encuentras esa esa nebulosa en todo esto no me lo dijo mi mi, mi, mi espíritu me lo dijo no mi espíritu eh, mi espíritu me mandó a hacer una ganga tu espíritu no te puede mandar a hacer una ganga tú no te has visto eso que una ganga espiritual eso no existe tiene palo, tiene tierra, tiene eh, matari, piedra, machete. Eh, porque tú no tienes fumbe o porque tú no le das de comer ya espiritual. No, ¿quién te ha dicho espiritual es un, una copa de agua, un vaso de agua, chico? No me vengas con cuento a mí. Ni tú rayas de abacuá, ni nada de eso. ¿Quién te ha dicho eso a ti? Es una mentira atrás de la otra. En México, Venezuela, Perú. Ecuador, Panamá, Estados Unidos, está en, en Cuba, están haciendo atrocidades. Cuando realizamos un trabajo para el amor, la cosa cambia. Porque trabajamos con mamacholas y tapamos la enganga. Porque no podemos hacer un trabajo de mamachola para el amor. Que esos trabajos simplemente no tienen garantía. Y si usted quiere, lo hace, si no, no lo hace. Pero esos trabajos no tienen la garantía suficiente. Usted no puede hacer un trabajo del amor con su enganga, porque usted está aflojando su enganga. Y su enganga se toma muchos años para tener la fortaleza, para venir con trabajito de mujercita, hacer trabajito de mujercita arriba del enganga de que quiere al maridito fulano y que quiere a, a la mujer que se le fue y quiere, quiere al marido que se le fue. ¿Para qué se te fue? ¿Tú sabes por qué se te va? Porque eres celosa, porque siempre estás peleando, porque no haces nada en la casa, porque si tú eres amorosa y haces tus cosas en las casas y quieres a tu esposo, ese no se te va, pero se te va porque se cansa de ti. Y el hombre lo mismo. Porque se la pasa celando, se la pasa queriendo dar golpes, se la pasa viniendo a la casa borracho y, y gastando todo el dinero y no dando dinero en la casa. Por eso que se cansan las mujeres también. Entonces vienen con el cuento de que mi marido se fue, se fue porque ya no te soporta más. Pero estamos en la red las reglas congas donde existen estos tipos de trabajos. No podemos omitirlos. Eh, decir, no, eh, los anguleros no pueden hacer esos trabajos, sí, porque hay personas que se dedican a hacerle eso. Y bueno, se la afloja la ganga, él no lo sabe, a él le da igual si se la afloja como no. Él lo que quiere es buscarse 300, 400 pesos, dólares o lo que sea. Pero, verdaderamente, los trabajos del amor no tienen garantía. Un maleco para todos los ta, tatas, tatai, y, ta, y en y abre cuto burindinga. Que en bondad dice cheche va cheche. Pa' todos los Tata Tataita y ahí. Y en